Hemos recibido la visita de gente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y ahora ellos mismos te van a decir su nombre y su función en la universidad. Y básicamente, previa reunión previa telefónica y previa visita en el año anterior, nosotros en años anteriores nos hemos acercado a los fines de poder vincularnos para poder establecer vínculos vinculados con la educación y alguna problemática nuestra en su momento, que pensamos que parte de la solución de estos problemas en la generación de recursos, justamente establecer vínculos con las universidades y otros vínculos educativos. Bueno, hoy gustosamente nos han retribuido el hecho de que, así como nosotros fuimos alguna vez a la universidad, la gente de la universidad hoy nos visita y nos gustaría que ellos se manifiesten entre ustedes y digan de qué temas hemos hablado. Mi nombre es Alfredo Lazzaretti. Hoy tuvimos la posibilidad de acercarnos al municipio de Maipú. Agradecemos la actitud del intendente Rapalini, del doctor Nogueira, de que nos recibieron y bueno, pudimos un poco intercambiar distintas visiones. Nosotros tenemos una idea de una Universidad Nacional de Mar del Plata que se convierta en la Universidad del Sudeste Bonaerense, con lo cual tenemos la vocación de interactuar con todos los municipios de la zona. Somos una universidad pública financiada por el Estado, con lo cual pensamos que en un primer lugar es absolutamente necesario vincularlo con los municipios, que la universidad sea consultora preferencial del Estado municipal y poder nosotros también desde allí, a partir de que tengamos un relevamiento de los problemas que tiene nuestro municipio, de la necesidad de oferta académica para sus jóvenes, podamos juntos hacer un diagnóstico y ponernos a trabajar para encontrar soluciones. Particularmente en el caso de Maipú hemos estado charlando mucho, aprovechando la presencia del doctor, de la situación del sistema de salud aquí en Maipú, que sabemos que es muy bueno, y sobre la necesidad que existe de formar profesionales para que siga funcionando de la manera que lo hace. Y así que estamos viendo temas con la licenciatura en enfermería que se cursa en nuestra universidad. Recientemente hemos abierto la carrera de medicina, y no solo en estas áreas sino en otras, bueno, se abren importantes espacios de trabajo en común. Así que esta ha sido solamente una primera reunión. Estamos confiados que sucederán otras ya con agenda de trabajo más concreta, y tratar de brindar toda la colaboración y el apoyo que la Universidad Nacional de Mar del Plata pueda darle a los municipios de la región en general y de Maipú en particular. Bueno, estamos charlando eso, hoy tuvimos una primera reunión de presentación. Vamos a ver si en el próximo mes de marzo ya tenemos una reunión más formal de trabajo, donde podamos evaluar, por un lado, cuáles son las necesidades de oferta académica que tiene el municipio, las posibilidades que tenga nuestra universidad de brindarlas, y de este diálogo ya saldrán cuestiones más concretas que iremos anunciando oportunamente. La universidad está muy bien. Nosotros siempre tenemos que recordar que en Argentina tenemos el privilegio de contar con una universidad pública, gratuita, con acceso irrestricto, que eso no pasa en casi muy pocos países del mundo. No hace falta irse muy lejos, sino en la región muchas de las universidades tienen una oferta que es muy cara y que eso genera una barrera muy grande de acceso a la universidad. En nuestro caso, la universidad es gratuita, pero no obstante de eso, algunas barreras persisten, la situación socioeconómica de la gente y también alguna barrera cultural que estamos nosotros por lo pronto empeñados en derribar, de que hay gente que piensa que la universidad no es para sus hijos, hay jóvenes que creen que no pueden ir a la universidad. Nosotros le queremos decir a todo el mundo que sí que pueden venir, que son muy bienvenidos, que la universidad necesita nutrirse de cada vez más jóvenes para poder tener más graduados, porque en una época en que el conocimiento es un factor fundamental en la producción, nosotros tenemos que tener la mayor cantidad de graduados universitarios posible, y para eso necesitamos primero a los estudiantes. Por eso estamos buscando formas alternativas de dar respuesta a los jóvenes de cada uno de los municipios de la región, y particularmente a aquellos que no disponen, como vos bien decías, de los recursos para trasladarse a otra ciudad y mantenerlo en el tiempo, porque una carrera universitaria
universitaria, por más que sea corta, son 3 o 4 años, así que necesitamos abrir nuevas opciones, tratar de tener presente la semipresencialidad, usar las herramientas que nos brinda la tecnología para que la gente desde su hogar pueda estudiar, pueda seguir cursos y después, por supuesto, trasladarse eventualmente, o si no, que gente de la universidad se acerque a las localidades del interior. Así que, bueno, todo un trabajo por delante, vamos a ver cómo lo vamos concretando. Sí, confío plenamente y tenemos la plena convicción, y creo que la compartimos, que es sumamente importante el desarrollo individual de nuestra comunidad, ayuda y suma al desarrollo colectivo, comunitario, y el hecho de tener una comunidad educada y con mejores herramientas para la inserción comunitaria propiamente dicha, creo que uno aspira a eso y mantenemos la plena convicción desde el Estado Municipal y compartimos con la Universidad esa visión, que cuando mayor accesibilidad a la educación, seguramente compartiremos una comunidad mucho más saludable.